Desde este lunes 8 y hasta el viernes 12 de febrero, nuestro personal de atención primaria de salud continuó llevando a cabo la campaña de vacunación contra el COVID-19 en nuestra comuna. Esta semana, el turno fue para las personas mayores entre 71 y 84 años, quienes concurrieron a vacunarse a los distintos centros de vacunación habilitados. Desde muy temprano, con entusiasmo y esperanza, llegaron a cada punto fijo establecido en los centros de salud y puntos móviles habilitados en algunos establecimientos educacionales, sedes comunitarias y sedes deportivas, dispuestos para atender a los adultos mayores quienes, cargados de ilusión, buscaban recibir la primera dosis de CoronaVac. La meta para esta semana bordeaba las más de 4.900 personas para ser inoculadas, distribuidas por distintos grupos etarios, además de personal de funciones esenciales, farmacia y laboratorios, fuerzas de orden y seguridad y funciones críticas del Estado, grupo que también será vacunado desde el 15 al 19 de febrero en conjunto con adultos mayores entre 65 y 70 años. La segunda dosis corresponde después de 28 días, alcanzando la inmunidad esperada. Para ello, cada persona será contactada por los equipos de salud para que se acerquen y culminen con este importante proceso. El llamado es a mantener las medidas de prevención ya conocidas, como el lavado frecuente de manos, uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento físico. Acompañado del equipo municipal de emergencias, alcalde Eduardo Aguilera Aguilera se apostó a calle en Los Perales, en Cerro El Santo, para atender con kits de emergencia a vecina afectada con incendio forestal que afectó su vivienda con pérdida total. Una entrega consistente en camas, ropa de cama, útiles de aseo, alimentos, entre otros, que permitirá enfrentar algunas de sus principales necesidades. Un sector donde también se trabajó con maquinaria para la habilitación de terreno donde se emplazará vivienda de emergencia. Actividad en terreno a la que se suma la entrega de cemento, arena y chancao a vecinos del sector Pueblo Hundido, acción que les permitirá realizar un importante mejoramiento en el sector y así mejorar la accesibilidad de todas y todos. Una instancia en la que la primera autoridad comunal escuchó algunas de las solicitudes de los vecinos, las que buscan mejorar la calidad de vida de quienes ahí residen. Importante hito, al igual que la reunión sostenida con dirigentes de los Quillayes, a quienes se les hizo entrega de la subvención municipal especial por 7 millones de pesos, destinadas para la compra de un terreno que posteriormente permitirá el emplazamiento de su sede vecinal. Recursos que se complementan al esfuerzo de los vecinos y vecinas quienes reunieron los 6 millones de pesos restantes que permitirán concretar este anhelo de la comunidad rural. En los últimos días comenzó a ejecutarse el anhelado proyecto Bacheo en calle Sindicato entre Avenida Central y calle Caracol en Bellavista, el cual permitirá mejorar la conectividad y accesibilidad de las y los vecinos del sector. Una iniciativa priorizada por la primera autoridad comunal, aprobada por el Consejo Municipal y que es llevada a cabo vía licitación pública con una inversión cercana a los 5 millones y medio de pesos y que permitirá la reparación de dos desniveles de consideración en este transitado sector donde además se desarrolla la Feria Libre de Bellavista los días jueves. Este jueves, 11 de febrero, alcalde de la comuna Eduardo Aguilera Aguilera, junto al ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno Charme, inauguraron oficialmente el proyecto Construcción Protección de Ribera Coliumo, iniciativa que busca potenciar el turismo que se genera alrededor de la caleta del medio y además proteger las viviendas de eventuales marejadas, actuar como una barrera disipadora de la energía del oleaje en un futuro maremoto y generar una vía de tránsito peatonal costera. Este es una obra que viene a complementar nuestros proyectos de desarrollo, que hemos puesto la mirada en los últimos años en el tema del desarrollo turístico, muy de la mano con el tema productivo. Por lo tanto, mejoramos las condiciones de los pescadores para realizar su actividad productiva, pero también nos genera oportunidades para el tema del turismo. Ya estamos contentos porque se retomó esta obra, se terminó en el último tiempo. Y obviamente que esto da paso también a que vamos planteando en el tiempo otro tipo de proyectos, ¿cierto?
que significa ir mejorando aún más todo el tema, como el caso de el muelle, ¿cierto? Como el tema del acceso a las ramplas, que también me lo plantearon los vecinos, y nosotros como municipio comprometimos colaborar con maquinaria para hacer el despeje de la zona donde hacer los botes, de tal manera que tengan todas las facilidades. Y también, como iniciativa nuestra, le hemos propuesto levantar algún proyecto o el organismo que corresponda, para que no solo el pescador llegue con el producto y le podamos incorporar valor agregado. Obras de conservación que abarcan todo el recinto de la caleta pesquera artesanal, lo que incluye todas las obras marítimas y obras terrestres. Pensar que este es un sector que fue muy afectado por el tsunami de febrero del año 2010, así que aquí hubo mucho sufrimiento, hubo mucho daño, y desde ahí ha habido, digamos, un avance enorme, tanto de las casas, ahora con el borde costero. Se está trabajando también en el camino de acceso, que va a permitir llegar aquí con un camino pavimentado. La parte del borde costero es un cambio muy importante en la calidad de vida. Ustedes han podido ver, los vecinos acceden directamente, los niños vienen a jugar acá, los pescadores tienen rampas por las cuales pueden acceder directamente con sus botes. Da seguridad también, porque este borde costero también tiene, la forma en la que está construido permite reducir la energía del oleaje y de esa manera también colaborar para que, en caso de que haya un evento, digamos, de un tsunami pequeño, por supuesto, lo que hace es disminuir la energía de esas marejadas. Así que ya sea por la calidad de vida, ya sea por la seguridad, ya sea por el hecho de tener un paseo peatonal frente a la casa de ellos, esto va a cambiar el escenario dentro de lo que es esta comunidad. Una instancia que pone a disposición este beneficio para los habitantes de la localidad costera y de la que además fueron parte el presidente del Consejo Regional, Patricio Lara, seremi de Obras Públicas, Víctor Reynoso, concejal Jonathan Hidalgo, director de Obras Portuarias, además de dirigentes de Coliumo. La costanera nos va a dar la plusvalía que siempre esperamos como sector, porque cada día vamos creciendo y innovándolo como pescador artesanal y como dueña de casa igual, y como recolectora de alga y como pescadores. Entonces, ¿qué mejor esta costanera para poder creciendo en la forma personal y poder darle más plusvalía a nuestra caleta y podernos crecer como familia y poder innovar en algunas cocinerías, restaurantes, en comida para la gente que venga a visitar nuestra caleta y costanera y quiera pasear, como lo ha hecho siempre la gente en forma ya, no como muy ordenada, pero ahora sí nos vamos a ordenar mejor y sacarle provecho a nuestra costanera hoy día entregada. Significativa obra que da gran realza al sector, aumentando la plusvalía y que ha sido puesta en gran valor por los vecinos y quienes visitan tan característica zona de nuestra comuna. Baja las revoluciones. Más vale perder un minuto de vida que perder la vida en un minuto. Respeta las señales del tránsito y recuerda que evitar accidentes es responsabilidad compartida. Conductor, respeta la velocidad permitida. Transeúnte, utiliza los cruces peatonales. Es un llamado de la ilustre Municipalidad de Tomé. Retiro de residuos voluminosos o cachureos. Todos los miércoles desde las 9 horas. Retiramos colchones, chatarra, muebles en desuso, electrodomésticos y otros. No dejar escombros ni ramas. Puedes dejar tus residuos los días martes desde las 20 horas. Revisa el calendario en nuestra página web www.tomé.cl y sigue nuestras redes sociales. Tomé Limpio, compromiso de todas y todos. Es una invitación de la ilustre Municipalidad de Tomé, alcalde Eduardo Aguilera y Consejo Municipal. Estimados vecinos y vecinas, agradecemos su comprensión por las molestias ocasionadas con los trabajos de mejoramiento Canal Egaña. Con este proyecto podremos superar la gran problemática provocada en invierno que por años afectó con inundaciones a habitantes del sector céntrico de nuestra comuna. Hacemos un llamado a los automovilistas y residentes a circular con precaución para evitar accidentes. Mejorar la calidad de vida, juntos por un Tomé, con todos y para todos.
Una importante reunión y visita a terreno sostuvo este miércoles 10 de febrero el director SECPLA en representación del alcalde de la comuna con el prefecto de la Prefectura Talcahuano de Carabineros, coronel Paul Oliva Yáñez, además del presidente del Consejo Regional, Patricio Lara Chandía. En la reunión sostenida en dependencias del retén de Dichato y a la que también asistió el director de Seguridad Pública del municipio, se trataron relevantes asuntos relacionados a la construcción de un nuevo edificio para la primera comisaría en Tomé, el mejoramiento del retén de Dichato y la factibilidad de un futuro cuartel emplazado en Tomé Alto, proyectos vinculados a una mejor gestión y logística de la institución en territorio tomecino, contribuyendo a la seguridad de todas y todos. Desde este jueves 11 de febrero a las 5 a.m., la comuna de Tomé, en el marco de esta pandemia, avanzó a la fase 2 del plan paso a paso, denominada transición. Esto quiere decir que de lunes a viernes no se encuentra sometida a cuarentena y los sábados, domingos y festivos se mantiene con cuarentena total, pudiendo realizar trámites con un permiso temporal individual obtenido en www.comisariavirtual.cl. De igual manera, se comienzan a retomar las actividades productivas con la apertura de todo el comercio durante la semana. Pero lo que sí queremos es que la gente tome todas las medidas que correspondan. Y son claras las medidas, distanciamiento, ¿cierto?, el lavado de manos periódico, el uso de mascarilla, los distanciamientos. Hoy día sabemos que prácticamente la oferta de ocupación está copada. Por lo tanto, va a llegar gente y vamos a estar trabajando con nuestros fiscalizadores para que la gente cumpla con las normativas, ¿cierto? Y ojalá, porque yo soy por lo menos de los alcaldes que sostengo que las cuarentenas no han producido el efecto que se espera. Por lo tanto, hacemos una invitación a que haya medidas distintas, otro tipo de medidas que también ayuden, porque todo esto es un tema que no termina. Hoy ya estamos en proceso de vacunación de la población. Nosotros teníamos un horizonte de vacunar 6.500 personas el día viernes de mañana, estamos muy cerca de la cifra, hay un gran entusiasmo de la gente, pero hay que recordarle que la vacuna no evita el contagio, la vacuna lo que hace es aminorar el impacto una vez que se tienen las dosis. Entonces tenemos harto tema que trabajar, pero nos interesa también que la gente, los microempresarios, los emprendedores, tengan un alivio, porque lo han pasado muy mal. Esta es una comuna que desde noviembre a marzo está llena de gente y este año ha sido distinto, por lo tanto ahí en los bolsillos están resentidos y necesitamos también trabajar. En ese mismo sentido, indicar que el toque de queda se mantiene vigente desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Se puede participar en reuniones solo de lunes a viernes con un máximo de 10 personas en espacios cerrados y 20 en lugares abiertos. Permitidas actividades deportivas de lunes a viernes sin restricción, salvo el toque de queda. En espacios abiertos con un aforo máximo de 10 personas y los fines de semana la comunidad podrá ejercitarse entre las 7 horas y 8:30 horas. Sin necesidad de permiso, Banda elige vivir sano. Recuerda respetar las normas sanitarias, el autocuidado es la mejor medida para no retroceder nuevamente a cuarentena total. Desde las 19 horas hasta las 7 de la mañana, todos los días la Dirección de Seguridad Pública del municipio, incluidos los fines de semana, despliega un intenso operativo de vigilancia por distintas poblaciones de la comuna. El objetivo, disminuir entre nuestros vecinos la sensación de inseguridad generada en las noches durante esta pandemia, sea por ruidos molestos, emergencias y situaciones de violencia. Durante los patrullajes preventivos y con el propósito de establecer otros mecanismos de comunicación, además nuestros equipos entregan dípticos informativos puerta a puerta para dar a conocer el estado de las viviendas al momento de la visita. Siempre vemos también pasar las camionetas de seguridad, se ven en las noches. En eso nosotros sí estamos tranquilos por esa parte. Y ojalá que nuestro barrio siga siendo siempre así y ojalá se pudiera mejorar de mejor forma, mejor todavía para todos, para más seguridad de todos, en especial a veces para los niños, porque los niños crecen y después empiezan a involucrarse con jóvenes un poco mayores y en esa parte tenemos que tener un poco cuidado también, pero hasta el momento no hemos visto eso. Los principales problemas eran los focos de los jóvenes, que poco a poco han ido emigrando, ya sea porque se hacen mayores, pero muchas veces vinieron varios jóvenes
de distintas edades, unos se iban, después volvían otros. Para nosotros era un poco incómodo poder pasar a ciertos horarios porque estaban siempre ellos en, precisamente en este sector casi, o un poco más, una media cuadra hacia atrás de mí. Ahora ya no, eso no se ve, ya hace un buen rato que ya no se ven esos jóvenes. Así que por eso nosotros estamos agradecidas de que se hagan estas cosas que ustedes nos están haciendo, poner esas cámaras para nuestra seguridad. Acciones valoradas por la comunidad y que vienen a complementar otras medidas ejecutadas por el municipio, como lo han sido los controles preventivos, el monitoreo por 26 cámaras de seguridad y la puesta en marcha de la línea telefónica 800-370-530. Municipio, a través de su Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, comenzó a trabajar en la limpieza de canales, esteros y bajadas de aguas lluvias en distintos puntos de la comuna para evitar focos de insalubridad, malos olores y la proliferación de vectores patógenos, roedores e insectos. Operativo preventivo que consiste en el retiro de escombros, basura y maleza que puedan afectar el libre flujo de las aguas que provienen de vertientes naturales y quebradas. En esta primera etapa, los sectores que se han intervenido van desde el canal del Sauce y Chato, el canal Egaña, la población Villahermosa también, el canal Membrillar, el estero Coyén en su tramo del sector céntrico de la comuna, también San Germán se están realizando labores actualmente ahí, quedando pendiente el estero Bellavista, el estero Dichato y algunos otros canales de la comuna. Los trabajadores que realizan estas labores muchas veces se encuentran con situaciones no muy agradables en los canales, como por ejemplo el vertido de cualquier tipo de residuo desde las viviendas o desde otros sectores, en el cual eso es una problemática que genera condiciones propias para provocar focos de insalubridad en estos mismos cursos de agua. Entonces, se hace un llamado también a la comunidad a poder evitar este tipo de actitudes, este tipo de acciones, con el fin de mantener nuestros cursos de agua limpios. Es importante mencionar que estos trabajos, cuya inversión son de 90 millones correspondiente al presupuesto municipal, se ejecutarán hasta mediados de marzo y posteriormente en una segunda etapa con externalización de servicios a mediados del presente año. Evita multas de hasta 5 UTM, no contamines y no botes desechos contaminantes en cauces de aguas, ríos o canales. Sé parte de un Tomé más limpio y consciente con su entorno natural.